Todavía no me puedo creer que Ginés asesinara a ese pobre hombre aquí, a sangre fría. Está hecho de otra pasta, por no hablar de los que vinieron a limpiar. Es que ni se inmutaron cuando vieron el cadáver. Para esos esto era un trabajo como otro cualquiera. Pero mira, impoluto. Como si hubiese sido una pesadilla. Pues yo no paro de pensar en este hombre. Tendría familia, una mujer, hijos, unos padres. Alguien le tiene que estar buscando. Mira, Martina, yo creo que por el bien de nuestra salud mental, lo importante es ahora intentar concentrarnos en el trabajo. No le demos más vueltas, no tiene arreglo. Vamos a intentarlo. Pero te digo que no voy a poder. Mi único objetivo en la vida era librarme de Ginés y ahora tenemos que seguir limpiando dinero para él. Ya, pero no tenemos otras opciones, ¿entiendes? ¿Sabes a lo que nos exponemos? Yo creo que lo mató delante de nosotros para darnos una lección. Eso seguro. Lo que me da miedo es que se entere que conocemos el paradero de Jesús. Esperamos que no. Martina, hemos dejado muchos cabos sueltos. Te recuerdo que metimos a Víctor en esto. Víctor sabe lo de Jesús. Víctor conoce que blanqueamos dinero para Ginés. Víctor no va a decir nada. Yo a estas alturas no pongo la mano en el fuego por nadie. Solo sé que si Ginés se entera, se va a sentir traicionado y va a querer quitarnos de en medio. Mientras sigamos trabajando para Ginés, estamos en peligro. ¿Y si no lo hacemos? Tampoco vamos a estar a salvo. Yo prefiero la cárcel a la muerte. ¿Qué estás diciendo, Rubén? ¿Qué quieres, ir a la policía? Por lo menos deberíamos contemplarlo. ¿Pero qué dices? Vamos a ver. Ginés está en el punto de mira de la policía, Martina. A Ginés le han investigado varias veces y no le han pillado nunca con nada. Vale, ya. Pero podemos ayudar a la policía a cogerlo. ¿Pero qué vamos a ayudar a la policía, Rubén? Si estamos metidos hasta el cuello. Escucha, si colaboramos, podríamos pedir una reducción de condena. ¿No lo ves, Martina? ¿No lo ves? Tú hablas de la cárcel como si nada. Lo perderíamos todo. Todo nuestro patrimonio, todo por lo que hemos luchado, todo. Es solo dinero, Martina, solo dinero. No es solo dinero, Rubén. ¿Tú qué te crees? ¿Que estaríamos a salvo en la cárcel? Ginés tiene gente en todos los lados. Piénsalo. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Vivir toda la vida con miedo? Tranquilo. ¿No hay otra salida? Tranquilo. Mira, vamos a intentar sacar el trabajo de hoy adelante, ¿vale? Ya pensaremos en algo. Venga.